Luciana, muchas gracias por el tiempo. Acabas de sacar tu segundo disco y en general, no sé cómo es lo que se dice por ahí, el segundo disco siempre es un problema porque para el primero uno viene con canciones que compuso toda la vida, que bueno, venís tocando, estabas tocando, no sé, añares antes de sacar el disco, venías tocándolas, ibas componiendo cosas. Y bueno, es como que el primer disco es donde metes ahí más o menos. Y bueno, y para el segundo disco se da una cuestión de que uno medio que tiene que componer de vuelta y meter lo que le faltó en el otro. Y bueno, ¿cómo fue tu proceso de pensar ese paso, ¿no? Justamente hacia un segundo disco y cómo fue componer y escribir y pensar el disco en general? Justamente mezclando esas dos cuestiones, de un montón de cosas que te faltaban, o sea, que te faltaron meter el disco anterior y todo lo que fuiste componiendo en el lapso entre los dos discos. En nuestro caso fue muy loco, pero este disco yo siento que lo hicimos muy naturalmente, mucho más naturalmente, o sea, creo que el primer disco lo tenés que buscar, es como un hijo, ¿no? Tipo, es o se da así espontáneamente, o es una búsqueda constante, así, para llegar a eso. Y en el caso del primer disco, nos costó muchísimo, o sea, estuvimos mucho tiempo que la plata, que las canciones, que la producción, que quién iba a hacer no sé qué, que quién iba a hacer no sé cuándo. Y este segundo disco fue como de taquito, así. Lo sacamos, así. O sea, sin ser por la fabricación, o sea, la edición física, que se nos complicó ahí con unas cuestiones de la diseñadora. No, no. Cortamos, ¿verdad? ¿No? Bueno, nada, yo siento que lo hicimos muy, muy fácilmente, o sea, fue re loco, pero en el 2013, que fue cuando editamos el primer disco, al 2016, ahora, pasaron un montón de cosas, y una de ellas fue la apertura de Paul McCartney, del show de Paul McCartney, que a nosotros nos generó un ingreso muy grande y que nos permitió comprar un montón de equipos. O sea, en el momento que nosotros recibimos esa plata dijimos, ¿qué hacemos con esto? Tipo, tenemos que invertirlo en algo que nos permita no pagar nunca más un estudio de grabación, o si lo hacemos, tipo, que sea porque es realmente necesario y no porque no tenemos medios de producción. Y también para poder compartir esos medios de producción con otra gente. Entonces nos compramos casi todo lo necesario para grabar el disco. En eso estábamos pensando, bueno, quién lo va a producir, no sé qué. Y en un momento digo, Esteban, estamos buscando un productor, Esteban es el baterista, estamos buscando un productor, ¿por qué no lo haces vos? Digo, si es la función que estás cumpliendo hace un montón de tiempo. Fue tipo, en serio, a mí me encantaría, pero nunca pensé que a vos te... No, sí, hagámoslo. Y como que fue un disco que se hizo en familia, con músicos con los que yo toco hace un montón de años, y muy rápido porque, ya te digo, teníamos todo ahí, las baterías estábamos en duda, dónde grabarlas, no sé qué, y un estudio amigo, que es pelo loco, nos llamó y le dijo, yo quiero grabar las baterías, tipo, vengan a grabarlas acá, tipo, no importa la plata. Fuimos, grabamos las baterías. Entonces como que salió todo muy así, muy, muy fácil, digamos. Como yo lo siento un disco hecho que le tengo mucho cariño, al primero también, pero un cariño distinto. Y en este caso le tengo cariño porque es un disco que grabé en mi casa, en el living de mi casa, con mis amigos. Yo en un momento estaba Cristín, la violinista que toca con nosotros, que la loca grabó con todo el mundo. O sea, Charlie García, los Cafres, todo. O sea, y de repente yo la miraba y estaba la mina esa, que yo veía en los videos antes y que admiraba, grabando en mi living, tipo, con 45 grados de calor en enero, tipo, y al otro día nos estábamos yendo a la playa todos juntos. Entonces, como que le tengo un afecto así de amistad, de gente que laburó, tipo, que no importaba nada, o sea, la cosa era hacer el disco, o sea, ningún interés por encima de las canciones. Y respecto a las canciones, son como las últimas composiciones, excepto un par, Duende y algunas canciones más que son como canciones muy viejas, incluso anteriores al primer disco, son todas canciones muy recientes, como que dejé una etapa, la etapa entre el primer disco y el segundo, así no la grabé, y grabé todos los últimos temas, digamos, y tal, los temas del medio, o sea, en algún momento haré algo, grabaré otro disco, pero ahora como que quería hacer un disco que fuera natural como eso que me estaba pasando. O sea, como fue natural el proceso de grabación, el proceso maqueteo, el proceso de todo, bueno, que también sea un reflejo del momento este de ahora. También porque hay algunas canciones que tienen que ver con el contexto sociopolítico de
que es ahora. O sea, dentro de 40 años va a perder vigencia. Van a perder vigencia varias frases. Claro. No sé si perder vigencia, pero van a hacer referencia a otro momento. A mí al menos me pareció, escuchando los discos, el primer disco era, no sé, tenía como más elementos, capaz que era un disco con más rock, más funk. El segundo disco tiene mucho más tango, el segundo disco tiene también este... Bueno, el primero tenía bastantes baladas, pero el segundo disco tiene bastantes baladas también. Digo, sin dejar de ser un disco que mezcla rock, que mezcla candombe. Sí. En este caso, este segundo disco, tratamos de buscar un sonido pop que se fuera por el lado de lo popular y lo folclórico de nuestro país, o sea, la convergencia de ritmos, así, pero tratando de fusionarlo un poco también con matices clásicas, así como el cello y el violín. En realidad, la búsqueda estética estuvo a cargo de Esteban, que fue quien lo produjo, de Pedro Restucia, que es el que hizo la coproducción, con Marcos Merovich. Yo participé, pero un poco lo que hice fue poner las canciones y decir, bueno, escuchen lo que necesitan las canciones. Como, no quiero decirlo yo, que lo decía la canción. Claro. O sea, de pronto el primer disco fue más, ¿cómo te lo puedo explicar? Más irracional, digamos, como, el primer disco, rock and roll, como también uno hace el primer disco y no sabe si va a volver a hacer un disco en algún momento. Claro. Entonces, como que yo sentía que tenía que poner todo lo que pudiera ahí. Tipo, tango, milonga, rock and roll, pop, todo, todo, todo. Tipo, una muestra de cada cosa, todo lo que yo podía hacer. También era como, en ese momento, no me daba cuenta, pero ahora sí lo puedo decir, porque soy consciente, como que estaba un poco pensando en demostrarle algo a alguien. En decir, bueno, sí, yo soy esto. Y a mí el primer disco realmente yo siento que me representa. Pero también, cuando vos haces un primer disco, te llueven comentarios y consejos y gente que te dice que cuando hagas un disco vas a sentir no sé qué. Y en este momento es como, loco, la verdad, se me mandó un montón de cagadas por gente que me aconsejó cosas que no hizo. ¿Me explico? Y es como, yo qué sé, mucho más natural hacer música. O sea, vos necesitás, yo el primer disco gasté un montón de dinero que no tenía. O sea, me pasé laburando en mierdas, tipo, durante un montón de tiempo para poder pagar un disco que en realidad no tiene sentido. O sea, hoy en día el estudio de grabación es como una experiencia poética. Porque, sí. ¿Necesario o no es? O sea, eso que necesites un sonido de estudio, pero en realidad hay herramientas que están más a la mano. Entonces, nada, eso como... Era chica, pensaba que la única forma era yendo a un estudio de grabación. También estuvo bueno porque tuve la experiencia de ir a un estudio. De hecho, grabé en un par de lugares recontra caros. Ahora, lo pienso bien y digo, ¿por qué hice eso? ¿Por qué estuve 4 meses trabajando haciendo temporada para pagar mi disco, tipo, y no me alcanzó? Para grabar una cosa que no voy a escuchar los dos discos, y realmente este segundo disco suena mucho mejor que el primero. Claro. También otra cosa que tiene que ver con lo que estabas diciendo, en general, tanto cuando tocabas como, bueno, en los discos siempre aparece, a vos como que te gusta hacer todo un poco vos, pero siempre en cierto grado de intimidad con gente, bueno, hablabas de que Esteban produjo el disco, Esteban viene tocando contigo hace muchísimo tiempo, sí, muchísimo, digo, y un montón de gente que siempre, y siempre hablas de mis amigos, cuando vas afuera, siempre sí. Siempre tocas con gente, y después te haces amiga, lo traes a tocar acá. Total, es que para mí la música es eso, o sea, para mí la música es una excusa para acercarme a la gente. O sea, no creo, más antes creía que la música era mi vida y todas esas cosas. No, mi vida es esto, o sea, es estar acá charlando con gente, tipo, como... moverme, aprender cosas, y la música es el canal que elijo para llegar a eso, para llegar a interactuar con las personas, para comunicarme con el mundo, para poder transmitir también lo que yo veo de todo, y descifrarlo, y es el lenguaje con el cual yo me siento más cómoda, en este momento. Tampoco creo que sea, para que en algún momento me pinta escribir, dibujar, no sé, hacer otra cosa, pero siento que es eso, y por suerte me tocó cruzarme con un montón de hijos de puta, y un montón de gente re linda. O sea, porque me he encontrado con gente de todo tipo,
Y se ha formado un grupo humano que yo, así, tipo, me saco el sombrero. O sea, no me saco porque no tengo puesto. Increíble, increíble, así. No tengo palabras. O sea, a veces me pongo a pensar y digo, o sea, todo bien, yo hago un montón de cosas y me muevo y todo. Pero, de verdad, que el 95% depende de otros. Y muchas veces pienso y digo, no entiendo por qué me ayudás. Viste, es como, no entiendo, o sea, ojalá el universo te vuelva algo. No sé cómo explicarlo, viste. Pero es increíble. O sea, Pablo Casarré, Luli Sandoval, Pedro Retucia, estoy con Esteban y con Marco, yo toco hace 11 años. O sea, ellos siempre dicen que tocan conmigo antes de que yo haga música. O sea, porque es más, ¿no? Tocábamos en bandas. Que tocaban juntas y entonces como cuando ellos empezaron a tocar conmigo ya conocían todas las canciones, como un nivel de familia extremo donde, no sé, sentís que, yo siento que, está, que sí nos pasa que hay un montón de momentos de estrés y todo, pero mandan las canciones, es como, manda el mensaje y estar comprometido con eso y también en lo que es cómo nos movemos y cómo resolvemos las cosas. Yo qué sé, no, a veces me pongo a pensar y no puedo creer. O sea, yo a veces salgo con colegas, con amigos, cantautores. Y digo, no, me llamó el bajista, que me sacó el pasaje para venir a Buenos Aires. Tipo, el bajista. Y tipo, yo le digo, no, sí, porque él me sacó el pasaje. Y de repente viaje donde ellos no viajan, ¿no es? Pero como, estamos todos tirando para el mismo lado. O sea, yo voy a tocar por 500 pesos y de verdad, no, que si no puedes venir y Se ve que es así, yo he vivido en partes iguales. Así no esté la persona ahí. Porque está en otro momento donde yo no puedo estar, donde estamos todos, no sé. Y va rolando de esa manera, como naturalmente. Está bueno. Y otra cosa que también está. Que se nota bastante en los dos discos. ¿A vos te gusta, digo, hacer canciones que cuenten cosas, historia de gente? Siempre estás contando la historia de gente, digo, no sé, me acuerdo de Valentín del primer disco, ahora no sé, Vecina, Aire, digo, son todos temas que. Sí. Son todos temas, digo, en general prácticamente, digo, todos los temas van un poco en esa línea, ¿no? Digo, y es como un poco. Que está una canción que cuenta la historia de alguien, tiene un desarrollo, que el desarrollo además siempre como que no termina de estar, ¿no? Es como que. Sí, pasa sí, algo y no importa mucho lo que pasa en el medio, ¿no? Es como una cosa que. Como que la vida está pasando y tal, no es que tiene un orden tampoco. Sí, a mí lo que me gusta de hacer canciones, en realidad no es que lo decida, pero como las canciones que me salen y me gustan, digamos, son canciones que en general son como una foto de una situación que puede ser real o no. En general son como personajes que invento a raíz de diferentes cosas que me enteré o que me contaron o no sé qué. Y también por eso mismo que te decía, por mi forma de ver la música, que para mí, yo acá estoy como viviendo un momento de música, o sea, como estoy en todos los momentos de mi vida, tipo, como está la música ahí, digamos. Entonces, claro, en las canciones a mí me pasa que escucho la frase en el bondi y ya es como, ay, no, todo me va a pasar con esto. Es como. Y después me encuentro que yo no busco las canciones, como que en un momento bajan y digo, ¿y esta frase dónde la saqué? Y después voy a pensar y claro, mirá, la escuché en el bondi tal día. Como que voy adquiriendo cosas que encuentro por ahí y algunas que está, que no sé de dónde las saco, o sea, como realmente bajan de algún lugar que no conozco todavía. Pero sí, es mucho contar historias. En la vida real también me encanta contar historias. Como anécdotas o cosas que pasaron, me pasaron a otro. Y tal, y como te digo, para mí las canciones es una forma de comunicarme con la gente. Entonces, así como soy en la vida, que me encanta contar historias, tipo, sucede lo mismo con disco. Está bien, está. Y recién hablabas de cuando tocaron con Paul McCartney, ¿no? Digo, obviamente imagino que estaba buenísimo, pero más allá del hecho de poder decir yo toqué con Paul McCartney. ¿Sacaron algo de la experiencia o fue simplemente tocamos con Paul McCartney y cobramos un poco de plata, derechos de autor o de calle? La experiencia en realidad, o sea,
Fue tremendo, o sea, tremenda experiencia. La verdad es si fue buena o mala. Yo creo que en algunas cosas fue buena y en otras fue mala. Si yo lo pongo en la balanza, realmente hoy no lo volvería a hacer. Pero lo tuve que, o sea, lo hice porque no sabía que era así, digamos. También. Entonces, en el balance de la experiencia es buenísima. A futuro, yo ese día, tipo, vi. Tampoco soy una persona que ha curtido muchos espectáculos de estadio. Capaz que si hubiese ido de espectadora me pasaba lo mismo. Pero vi todo lo que yo no quiero de la música, digamos. Porque el espectáculo en sí no me gustó, el de Paul McCartney. O sea, y fue una cagada eso, porque a mí me gustaba. Entonces, como me desilusionó un poco. Por como el acting, la forma de moverse, todo muy guionado, que yo entiendo que sea así y todo eso que dice la gente, pero como lo pienso y digo, ojalá que nunca, tipo, mi música sea masiva. yo lo pienso y como, ojalá que nunca me pase. O sea, yo no quiero que mi música sea masiva. Tipo, estaba tocando en el estadio y pensaba que estaría buenísimo reconocer a alguien, verle las caras. Como, yo no quiero meter 60.000 personas en un estadio. O sea, necesito verles los ojos, la cara. Tipo, si no es como mirar la pantalla, no sé. Hay gente que te dice no, porque tú estás ahí, recibir la energía de la gente. Sí, todo bien con la energía de la gente. Pero no es lo que tipo la gente me dé. Es lo que yo quiero recibir. O sea, yo quiero verle la cara a la gente. Quiero mirar a los ojos de la gente. Quiero, o sea, no me. Eso, tipo, todo bien. Y nunca había tocado en un estadio, entonces no lo sabía. Entonces fue algo que también aprendí. Porque de pronto decís, no, qué bueno que debe estar tocar ante 60.000 personas. Yo, si un día me pasa, que no creo, porque lo que hago no creo que meta 60.000 personas en un estadio, haría 150 toques. Y diría a la gente. No sé, haría toques canuto, que nadie se entere. No sé cómo explicarlo, pero está, no puedo con eso. Y por otro lado, me pasa que en general todas las notas arrancan hablando de que yo abrí el show de Paul McCartney. Lo cual, en este caso me estás preguntando, tipo, ¿cómo fue la experiencia? Pero la mayoría de la gente, me pasó hace relativamente poco, arrancó con una introducción hablando de los Beatles, toda la nota, 20 minutos, ¿no? Una nota de media hora, y cuando terminé, un uruguayo. Abrió el show de Paul McCartney. Yo me dijo, te contaron cómo te sentís. Pero la verdad que claramente no estuvo bueno porque si yo ahora, todas las notas que voy, arrancan con 20 minutos hablando de una persona que no soy yo, no, entonces ahí ya, esa es mi respuesta. Escucha el disco, habla del disco, escuchalo, comentalo. Claro, pero mucha gente, para mucha gente, yo soy la telonera de Paul. O sea. Sí. Te dicen, ¡ah! Luciano Mochi, vos sabés este show de Paul McCartney. Y es tipo, ¡vos, la concha de tu madre, hago música hace mucho más tiempo! O sea, ¿cómo puede ser que me reconozcas porque, tipo, como la telonera de alguien? ¿Cómo que yo te diga, tipo, ¡ah, sí! ¡Vos sos Joaquín! ¡El hijo de no sé quién! Tipo, o sea, primero, me estás haciendo una nota, me llamás para hablar de mi música. Me pasó eso en Córdoba, en un montón de lugares. Y tipo, ¡para! ¿Qué onda? Y ahí, en eso yo veo que hay como, también me dio mucho miedo los medios de comunicación, me dieron mucho miedo, mucho pánico. Yo terminé el show de Paul McCartney y me fui 3 meses de viaje. O sea, no quería ver a nadie, no sabía si quería seguir haciendo música. O sea, de pronto estaba mi cara en el Observador y un montón de comentarios de neonazis, porque no tienen otro, o sea, de neonazis preguntando si yo era hombre o mujer, si, que por qué habían puesto una torta a abrir el show. Y un montón de cosas que yo, mi respuesta, me saqué una foto en bolas y le comenté. Claro. Y fue automáticamente eliminada. Pero, como eso, mucha gente hablando de uno. Tipo. Entonces, nada, en el balance es positivo porque te das cuenta que es lo que elegís, digamos. Claro. Y bueno, me compré el estudio de grabación. Bueno, eso está buenísimo. Eso es lo que decir. Por suerte, siento que. Aprendí eso y además adquirí medios de producción, tipo, que es como algo que yo nunca pensé que iba a poder hacer,
para poder grabar todos los discos que quiera. Mío es la dueña de los medios de producción. ¿Sí? Mío es soy capitalista. Ahora lo voy a vender. No. Voy a explotar gente que... Claro, ahora por suerte contamos con la banda, con un montón de equipos para ensayar, grabar, todo. Yo no tenía guitarra, o sea, me puedo comprar una guitarra. O sea, en ese sentido siento que sos como que tira la balanza ahí, como tener un equilibrio. Justamente vos hablabas de que no te copó mucho la experiencia y vinculándolo con la ruta anterior, ¿no? La de las historias. Cuando vos tocas, también, ¿no? Cortás en el medio entre canción y canción, estás 2-3 minutos contando una historia, le hablás a la gente. Cuando presentaste el disco, hablaste con tu sobrino, hablaste con la vecina de la canción, hablabas con... Bueno, invitaba gente a subir, hace años, digo, siempre invitaba gente a subir la parte del Pato Darwin. Es como que... Claro... Un show de Luciana y de la banda nunca es un show de estadio, es como exacto, eso, ¿no? Exacto, es que a mí me pasa también que no puedo ver a la gente por fuera del show, digamos. Para mí la gente que va al show es el show. O sea, yo no estoy dando algo. A mí hay una cosa que me resulta muy extraña y que siento que es una necesidad y es una contradicción que tengo, que es el escenario. O sea, a mí el escenario me queda cómodo, porque además soy muy chiquita. Que me pararía al lado tuyo, pero... el escenario me queda cómodo porque me da cierta altura, pero por otro lado... ¿Qué onda? Es rarísimo. Es rarísimo ir a tocar. ¿Qué es eso? Un montón de gente sentada mirándote y tipo... Y vos tocando arriba de un escenario. Es como muy extraño. O sea, es como muy antiguo. Es un algo tipo... realmente muy bizarro. Es como... ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, a mí me gusta romper eso. Me gusta que el que quiera se suba al escenario. O sea, como, hoy estoy yo acá diciendo esto. Yo me voy a morir, va a quedar la canción. O sea, yo no tengo nada que ver con esto. Esto lo estamos haciendo entre todos, yo no tengo nada que ver. No soy responsable de generar el espacio, pero no más que eso. O sea, me niego a detener cualquier impulso de un ser humano de cantar o de subirse o de aportar algo entre tema y tema. O sea, si bien tengo las canciones, y que nadie se meta con mis canciones porque los cago a trompadas, o sea, como, si bien me gusta el respeto por la canción, me parece que parte del respeto es, che, esto bajó en, me tocó a mí, bajó acá, pero en realidad, o sea, vos estás ahí escuchándolo y este momento es de todos, como un momento íntimo que no me pertenece, o sea, no me pertenece. Entonces eso, me gusta generar como una dinámica. Me gusta que la gente se pueda subir, que la gente que va a mi toque ya sabe todo, es un montón. La gente que va seguido, ya hay cosas que son increíbles. La otra vuelta me pasó con un loco, me mandó un mensaje y me dijo, la verdad, me dice, me siento re bien. Me dice, no tenía plata para ir al toque, pero como siento que te conozco, fui y dije que iba a tocar contigo. Como sabía que no ibas a tener una lista de invitados, ¿no? Porque siempre se sube gente que nada que ver. Dice, me dejaron entrar. Y yo le dije, vos, me emociona. O sea, me emociona que me digas esto. O sea, que sepas que vos podés ir a un show mío y que si la entrada sale 250 pesos, como a veces lamentablemente tenemos que cobrar para poder sostener un show, la gente vaya y sepa que entra igual. O sea, que va y dice, sí, amigo de la noche, no tengo plata. Vengo siempre y no tengo plata. Tipo, hay mucha gente que lo hace. Y eso me encanta que seamos familia, o sea. La gente que conoce mis canciones y que las conoce bien, me conoce mucho más que mi familia. O sea, eso es así. Bueno, Luciana, muchas gracias. Un gusto, como siempre. Y, a ustedes. Bueno, seguiremos viéndonos en la vuelta. De una. Viví, crecí. Sobrevivir riendo, a veces también no supe qué hacer. Me desperté, llegué tarde a la escuela por darle de comer a mi niñez. Me endurecí, fui parte de mi infierno, planté 40 flores para...